Queridos amigos del programa Somos Gente Fantástica, somos Bruno Tambacho, Aitana Sánchez Gijón y Marta Poveda. Y os esperamos los días 8 y 9 en el Teatro Cuyás con Malvivir. Aitana Sánchez Gijón y Marta Poveda protagonizan Malvivir, un viaje tragicómico al lado oscuro del siglo de oro que invita a reflexionar sobre la libertad y la supervivencia. Dirigidas por Yayo Cáceres y acompañadas por Bruno Tambacio sobre el escenario del Teatro Cuyás, las dos actrices nos transportarán a una época turbulenta y fascinante de nuestra historia. Picarescas y desgarradoras historias de amor en una España de esplendor y hambruna, de ensueño y engaño, de fe y brujería, ilusión y muerte. El deseo de vernos libres nos pone alas en los pies. ¡Una limosna para mi santa hermana! ¡No, que soy pecadora! ¡Un óbolo para mi hermana ciega! ¡Para mí no, que soy indigna! ¡Una moneda para mi hermana iluminada! Malvivir habla de la supervivencia, de un alma humana que podría haber sido hombre o mujer, da igual, pero en este caso, siendo mujer, todavía lo ha tenido más difícil porque ha sido constantemente cosificada, vejada, violada. Entonces es la supervivencia de una mujer que se niega a creer en eso de que es muy contemporáneo, de tanto tienes, tanto vales, ¿no? Defiende su humanidad, es una lucha de clases, es una lucha por evitar la lucha de clases, ¿no? Es una lucha por la dignidad. Como toda novela picaresca, parte de la tragedia de la supervivencia, pero todo en un enclave de absoluto humor hilarante. O sea, que estamos hablando de una grandísima comedia. Son unos 12, 13 personajes que nos repartimos entre Aitana Sánchez Gijón y yo. La vida de Elena de Paz, desde que nace hasta más o menos la mitad, la encarno yo. Y desde esa mitad hasta su muerte, la encarna Aitana. Y durante el tiempo en que una está siendo Elena de Paz, la otra va haciendo todos los personajes alrededor, lo que supone, bueno, pues un reto interpretativo muy divertido y muy interesante y muy difícil para las dos. Son composiciones de personajes muy físicas que parten casi de la pantomima, de lo circense, todo muy lúdico, con movimientos muy específicos y perfiles de personajes muy concretos y muy construidos. Es muy hermoso ver cómo el personaje lo cambiamos físicamente y solo necesitamos a lo mejor un sombrero, ¿no?, para que se entienda el código. Y luego tenemos a Bruno Tambacio, que es un maravilloso músico, que digamos que hace todo el espacio sonoro, digamos que es un poco el narrador metateatral de lo que está sucediendo, ¿no? Que la música le mete una suma artística muchísimo más interesante y un colorido, y además lo que hace Bruno es bastante, es maravilloso como él toca y como él canta. Querida familia de Somos Gente Fantástica, estamos deseando pisar las tablas del Teatro Cuyás, estamos muy emocionadas y os invitamos a que vengáis a ver Malvivir el viernes y el sábado a las 7:30 en el Teatro Cuyás. Os esperamos. Que no hay placer que dure, ni humana voluntad que no se mude. Lo peor de la pobreza son los demás.